proyecto Bilbao 1300-2000 ha sido una iniciativa de la delegación en Vizcaya del Colegio Oficial de Arquitectos López Navarro, cuando estaba como presidente José María González Pinto, con la idea de hacer una publicación celebrativa del séptimo centenario de la ciudad, desde la fundación en 1300. Entonces el libro, un poco nosotros le hemos dado forma, buscando que un poco que el carácter de la ciudad, el carácter de Bilbao, se uniese a esta visión celebrativa que tenía la idea la delegación de Vizcaya, ¿no? Sí, en este sentido nos parecía interesante para el lector plantear las secuencias más importantes o los episodios más importantes en el desarrollo de la ciudad. Por eso el libro está organizado en una serie de epígrafes con un discurso cronológico que permiten tener la secuencia de los acontecimientos, hitos casi siempre urbanísticos, desde que se funda la ciudad de Bilbao en 1300. Y los hitos, la descripción de cada hito, está hecha no solo por nosotros, por los autores, Antonio Román y Íñigo Saloña, que no está presente yo, sino hemos pedido también colaboración de personas estudiosas de los momentos que esos hitos analizan. Hay dos aspectos que hemos querido resaltar en el libro. Que aparezca el carácter urbano de la ciudad y además la arquitectura. Y, por ejemplo, hay aspectos que consideramos importantes, como el buscar una visión más equilibrada entre el eclecticismo que ha sido tan importante en Bilbao con la entrada del siglo XX, con la arquitectura racionalista, que quizá estaba más sobrevalorada por la modernidad reciente. Sí, luego otra cosa que también nos ha parecido importante resaltar es la visión crítica. Las propias fotografías han sido seleccionadas a la luz de ese sentido crítico, es decir, de modo tal que casi en una lectura puro visual uno puede percatarse o hacerse una idea de los hechos más importantes. Sí, yo diría que es una visión intencionada la que hemos querido dar, acompañada de esas otras 14 visiones de especialistas, entre los que se cuentan pues, historiadores del arte, urbanistas, arquitectos, que han hablado de los diferentes aspectos que hemos tratado, pero sobre todo hemos querido dar esa visión particular, buscando ante todo expresar ese carácter que Bilbao creemos que tiene, que es un carácter sobrio, un carácter de una ciudad que se ha construido fundamentalmente en el siglo XX. El lector puede hacerse una idea clara de por qué motivos han sucedido las cosas, qué razones han supuesto determinados giros, etc. El sentido didáctico del libro está presente más allá de lo grato, lo bellas que puedan ser las imágenes, que evidentemente han sido muy cuidadas. El esfuerzo editorial que se ha hecho ha sido muy importante. Es decir, es una publicación en la que se ha invertido un gran entusiasmo por parte de toda la junta directiva y de todos los autores. Creemos que la ciudad de Bilbao merecía de algún modo con esta publicación, por supuesto, con otras muchas cosas que pudieran hacerse, una especie de broche a tantos y tantos esfuerzos por parte de tantas personas.